La idea nuestra es básicamente presentarles un proyecto bastante ambicioso que tenemos para el departamento de San Rafael en cuanto a lo que hace a la sede de la obra social. Es muy importante comentarles que esta obra tiene como origen el hecho de la búsqueda permanente de la obra social en mejorar sus servicios. Nosotros tenemos casi 10.000 afiliados en el departamento de Malargüe, alrededor de 13.000 afiliados en Alvear y 43.000 afiliados en el departamento de San Rafael. Se estima una ejecución de 18 meses. Uno de los puntos básicos que se planteó en su comienzo es trabajar con todas aquellas tecnologías que hoy nos permiten establecer que los edificios sean amigables con el medio ambiente, aprovechando al máximo los recursos naturales renovables y tratando de desperdiciar aquellos recursos que hoy, en situación de crisis, como situación del agua o de la energía en la provincia, hay que tenerlos muy cuidados. En este concepto, este edificio es uno de los primeros, si no el primero, en la provincia en construirse totalmente con aprovechamiento de energía solar a través de paneles fotovoltaicos. Desde el punto de vista amigable, frente a una plaza, y hoy donde Mendoza es un oasis, lo menos que podemos pensar es que el edificio no sea una masa de hormigón, sino que se integre con el medio ambiente, y por eso es ampliamente fachadas despejadas, donde se integre el medio ambiente, de manera que edificio y espacios naturales se transformen en algo integrado. El edificio cuenta de cuatro plantas, un subsuelo, planta baja y dos pisos superiores. La semana próxima se está firmando el acta de inicio de obra y comienza ya con el traslado de la sede a el nuevo edificio donde va a prestar funciones, que está a 50 metros de esta sede, a la vuelta. Precisamente.